Surf City, para los que lo han visto o han ido, ha sido un total éxito en nuestro país. Quiero mostrarles lo que va a ser el circuito 2 de Surf City, iniciando en Punta Manga. El oriente del país por muchas décadas ha sido un territorio que ha sido olvidado y marginado por todos los gobiernos anteriores, y en una de las mejores playas para surfear del mundo no hay ni siquiera una calle para acceder a ella. Vamos a hacer una carretera, 13 kilómetros de calle. Va a ser una calle de primer mundo puesta justo acá donde estamos en este lodazal, que va a llevar hasta el Cuco. Y esa va a ser la fase 1 del circuito 2 de Surf City. Estas calles estaban abandonadas por siglos de años. Siempre decían, sí, cada presidente que llegaba, sí, a las calles. Y nada, nada, solo se comieron el dinero y no hicieron nada. Y luego viene la fase 2, que son otros 15 kilómetros, que son desde acá hasta la playa del Espino. Cuando había alguien enfermo era un desastre, pues, porque no podíamos salir. Y ahora ahí va a ser una realidad. La calle, estamos felices. Acá, en estas playas, se ubican 31 spots de surf. Ahí mismo, entre esos 31 puntos de surf, hay 4 puntos de clase mundial. No regional, no centroamericano, no latinoamericano, que sería excelente, sino de clase mundial. Yo recuerdo cuando iniciamos con lo de Surf City, nos dijeron, las playas ya estaban. Yo nunca prometí hacer playas, pues obviamente las playas las hizo Dios, nosotros no las hacemos, ya estaban antes. Pero sí llevamos desarrollo y llevamos un concepto innovador, promocionable mundialmente a esas playas. Y ahora pregúntenle a los emprendedores y a los empresarios, a los meseros, a los bartenders que trabajan en Surf City, pregúntenle cuánto dinero hacen, pregúntenle al minutero cuánto dinero hace, y le va a decir, vendo 10 veces lo que vendía antes. Y gente va a viajar de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Asia, para venir aquí. Pero aquí estamos en este lodazal. ¿Cómo se puede acceder a esta playa con este lodazal? Creo que este es uno de los mejores ejemplos de cómo se había olvidado Oriente. Pues bueno, lo que ven ahorita va a estar lleno de restaurantes, hoteles, lugares que van a generar empleos también directos en su construcción, empleos directos en la atención y en el manejo de esos lugares, y por supuesto empleos indirectos para proveedores, etcétera. Ahora deja no solo de estar olvidado, sino que ahora se pone a la vanguardia, no solo de esta hermosa carretera, sino siendo aquí el inicio del segundo circuito de Surf City. ¡Bravo!